Amigos y amigas, sucedió de madrugada, amigos. 22 gobernadores se levantaron a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que al unísono periodistas chayoteros iniciaron una campaña en contra del presidente y su gobierno por alucir a que algo le iba a pasar a Xochil se iba a convertir en un colosiazo. Y número dos, amigos, agarrón en el INE ya delimitaron el proceso y vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese proceso rumbo a las elecciones del 2024, cuánto van a gastar eh, estos partidos políticos, amigos, qué es lo que va a suceder, anuncios, no anuncios, vamos a ver todo lo que sucedió porque hasta Norma Piña salió raspada en este agarrón. Así que vamos directamente con esta información y para entrar en contexto, recordemos que Joaquín López Dóriga, este chayotero, el maestro del chayote, amigos, en días pasados anunciara. Que algo iba, podría suceder, amigos, porque el presidente de la república estaba alborotando la gallera, y cualquier ciudadano que, que fuera simpatizante del presidente se convertía, así literal, se convertía en alguien que podría hacerle daño a su Imagínense nada más: millones de mexicanos, más de 80 millones de mexicanos, podríamos hacerle daño a su Así lo planteaba Joaquín López Dóriga, Beatriz pajes Alarraqui. Y todos estos pillos, amigos. Obviamente el presidente le puso una zarandiza ayer en la mañana, en la mañanera, a López Dóriga, evidenciando no nada más a él, sino varios periodistas de todo el cochupo que se llevaban. 250 millones mínimo cada uno. 215, López Dóriga, así, diferentes exenios. Pues reventó López Dóriga en contra del presidente. Vamos a poner un cachito en lo que decía después de la mañanera López Dóriga, porque no aguantó. Presidente López Obrador, de lo que me pueda pasar. Lo responsabilizo usted. Esto es lo que escribí para este miércoles 26 de julio. El presidente López Obrador, alterado, disparó ayer desde su paredón mañanero. Me dijo: en este problema difícil de la inseguridad y la violencia, nuestros adversarios, y algunos están fuera de sí, me dijo o nos dijo. Y agregó: estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy responsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante presidencial, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo, dijo, acusó López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados, dijo a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Preguntó para contestarse. Ahora estoy sintiendo una campaña fascista de mucha maldad. Y es que es la verdad, pero fíjense cómo cierra esto López Dóriga. Inicia diciendo que si algo le pasa es culpa del presidente, ¿no? Fíjense cómo cierra. Que yo formo parte de una conspiración y que dependo de Carlos Salinas. No solo acuse, pruébelo. Y le agrego, presidente lo responsabiliza usted de lo que me pudiera suceder, porque a su discurso violento pueden seguir, como han seguido los hechos violentos, en un país donde al día de ayer iban más de 161 mil asesinatos, más de 161 mil homicidios dolosos. Fíjense, no es por nada, amigos, pero esos señores hicieron, o sea, construyeron una estrategia fallida en el sexenio, sexenios anteriores, y son parte de esta inseguridad. Nadie lo dice, pero aquí lo decimos, amigos. Y se tiene que decir, ellos son parte de la inseguridad. ¿Por qué? Porque alentan la seguridad. El, 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 el modo y el modelo de crear las noticias generan inseguridad. Esa es la realidad de las cosas. Debería haber una ley que frene a todos estos pillos y que se dejen de andar con fregaderas. Bueno, pues 22 gobernadores, amigos, salieron en defensa del presidente de la república, del presidente Andrés Manuel. López Obrador, ¿cuáles son estos gobernadores y qué es lo que dijeron en esta carta, amigos, dirigida directamente a la a la chayotiza, amigos? A todos estos señores, fíjense, lo da a conocer el partido Morena, Mario Delgado, dice gobernadores y gobernadores de la Cuarta Transformación, 26 de julio del 2023. Las y los gobernadores y el jefe de gobierno de la Cuarta llamamos a no infundir miedo a honrar la democracia y, a, la, y a, las mayoria, a las mayorías. ¿Cuál es el mado que hacen? Dice las y los gobernadores. Voy a aumentar un poquito más. A ver. Ahí. Eh, y jefe de gobierno de la Ciudad de México, hacemos un llamado a no infundir miedo con estrategia política, así como a respetar nuestras diferencias y la democracia como vía para dirimirlas. Recientemente diversas voces y aspirantes eh, y opinadores vinculados al viejo régimen, hablando de López Dóriga precisamente, y la oposición de la Cuarta Transformación han buscado sembrar temor argumentando que la época de la violencia política, fíjense, y entre corchetes dice que con mucho dolor y esfuerzo superamos las y los mexicanos, pudiera regresar, hablando del sexenio de Felipe Calderón, obviamente, con el cinismo y la hipocresía que les caracteriza sugieren que alguien podría atentar contra figuras de la oposición que han, mani han manifestado interés electoral eh, electorales o con contra eh, medios de comunicación que apoyan su visión política hablando del sexenio fíjense de Carlos Salinas de Gortari y hacia atrás también pues López Dóriga ocupa este puesto porque dice si algo me pasa a mí bueno dice las y los gobernadores de la 4T pedimos a esos a estos opinadores, ni siquiera les dicen periodistas, eh, opinadores que dejen de ser irresponsables a la oposición, a que entiendan que México ya cambió, que el gobierno de la 4T promueve, promueve la libertad de expresión, que no reprime ni genera Violen, ya saben que ya sean verdaderos demócratas y reconozcan la voluntad popular, porque no están reconociendo al pueblo. Esta es la realidad de las cosas. Les vale cacahuate. Y fíjense, son 22 gobernadores, eh, ahí se ven los nombres para no mencionarlos a, a, a todos, amigos, los que están a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la realidad de las cosas. No esperaban. Que saliera a defender, yo creo, todos los gobernadores. La jefe de gobierno lanzó un video también. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar la oposición con tal de recuperar el poder y, sobre todo, con tal de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Nación? Hoy quiero visibilizar lo que yo considero es la más baja, vil y ruin estrategia electoral. La fabricación de mentiras que recientemente algunos opinadores y columnistas, aliados de quien yo llamo el frente cínico opositor, como son Carlos Alarraqui, Raimundo Riva Palacio, Beatriz Pajés e incluso Guadalupe Loaiza. Ellos deslizaron de forma sincronizada y responsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso o e imposible. En los gobiernos de la Cuarta Transformación hay libertad de expresión y no se persigue la oposición y mucho menos se usa la violencia y la represión. Esa es la verdad, ¿eh? No, no vamos a poner todo el video, pero esa es la verdad. Y fíjense, cuando hacen berrinche, ¿eh? estos señores se ponen así, amigos. Así es como se ponen cuando hacen su berrinchote. Vamos a ver esta parte. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres. Formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. Cuando ya está todo perdido, cuando ya está todo auscasiado, cuando das el FUA, FUA, significa un extra. Y a mí estos que, ¿eh? Mire, ahí véale, apúntele bien, me amarran como puerco, mire, pero la otra vez, y mis 50 mil pesos que, mire, mire. <laughs> ¡No, no, no! Pues así, amigos, las cosas con Santiago Krill. Y bueno, ni modo. Así así le tocó a Santiago Krill, amigos y amigas. Y es que no se la esperaban, como les decía, no se le esperaban estos pillos. Y es que, amigos, ahora, fíjense, ahí en el Instituto Nacional Electoral, antes de que se diera la sesión, que estaba programada a las 8 de la noche el día de ayer, se dieron varios incidentes. Tadei debe, dice, rendir cuentas tras. Opaca reunión con gobernadores de Morera pide Marco Antonio Baños. ¿Quién es Marco Antonio Baños? Pues este señor, amigos, es amigo precisamente de varios de la derecha. Entre ellos, pues Felipe Calderón, ese esbirro de, de Santiago Krill, ese esbirro de Sochil Gálvez. Él está por la derecha, amigos, de Lorenzo Córdoba, entre algunos otros, pues que están ahí y quieren. Pues hacer creer a la ciudadanía que, que este Guadalupe Tadei está batiendo de un solo lado, que es que no es imparcial, que es parcial y que está pues, de acuerdo con Morena, porque se ha reunido ella y su equipo de consejeros con el presidente de la República, se han reunido con supuestamente, y no dice, no dice con quién, dice un supuesta, una supuesta reuniones con gobernadores de Morena. O sea, el chisme de por medio, lo cual pues esto no, no tiene ninguna validez, es como como cuando alguien dice es que yo creo que, pero no tiene ninguna base fíjense lo que dice este señor pero si en una eh, reunión interna Solo hay gobernadores de Morena, como parece ser que ocurrió. No, no tengo la información precisa, pero parece que sí. Este, y luego lo sumamos a otras reuniones que la presidenta ha tenido, por ejemplo, con el jefe de comunicación social de la presidencia de la República. Pues el tema no suena bien para la autoridad. Y creo que las demás consejeras y los demás consejeros tienen que exigirle cuentas a la presidenta del INE. Y esta, a su vez, debe rendirle cuentas al país. Este no es un tema este, operativo. El INE es un árbitro y tiene que ser absolutamente imparcial. Y obviamente, este tipo de, de cuestiones, pues sí generan algunas dudas. Esas dudas deben aclararse. Y para evitar, este, en el arranque del proceso electoral, que la autoridad se vea inmersa en este tipo de discusiones públicas, lo mejor es que digan para qué los convocaron. Y, ¿Por qué no abrieron a los medios y por qué no subieron el resto de los gobernadores? Entiendo que la instancia haya sido la Conago, pero si en la Conago se salieron los demás, pues simplemente lo subieron invitado y ya. ya, ya ¿Está así. empezando con el pie izquierdo, Elías? Yo creo que es un INE distinto, es, ese es el tema. A mí, en lo personal, como este, eh, especialista en la materia electoral, con la trayectoria que tengo en estos temas, le diría que me preocupa mucho que la condición de arbitraje del INE sea errática, eh, que exista eh, dos consejerías nuevas en la Comisión de Quejas, que un día dicen una cosa y otro día dicen otra, pero que pues, parece ser que lo que cuidan es, eh, digamos, que las cosas que tienen que ver con Morena y con el presidente, pues no sean este, lastimadas en lo, en lo mínimo, a pesar de que la ley es muy clara en muchas cuestiones. Y ahora, pues, estamos viendo que ese arbitraje se ve complicado porque el presidente ha insistido en no cumplir cautelares, no las cumple y pone cualquier pretexto. Incluso es verdaderamente grosero que el jefe del Ejecutivo, pues, dice este, estas chicanadas para que no le sean notificadas decisiones de la comisión de que el riesgo de este INE para 2024 pues el riesgo es el que ellos mismos generen si las consejeras y los consejeros se ponen las pilas y actúan en apego estricto a la ley y con los criterios establecidos por el tribunal Pues yo creo que no tendría por qué haber o sea un chisme de la reunión entre tade y gobernadores que dice no tengo no lo tengo confirmado me dijeron o sea el cuate con ese valor y ese cinismo sí sale a dar declaraciones tremendo pues amigos el Consejo General del INE sesionó extraordinariamente este 26 de julio, donde pues ya era tiempo límite eh, dictado por el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, para limitar los procesos al interior de los partidos, amigos. ¿De qué se trató todo esto? Al mediodía, Mario Delgado daba a conocer y, y en clara transparencia lo que no hace el PRI, PAN y PRD, cuánto era lo que estaban gastando. Cada una de las corcholatas. Empezó con eh, Marcelo Ebrard terminó directamente con este, me parece que Ricardo Monreal o Claudia Schema, donde, eh, pues cada uno de ellos rebasaban en algunos casos el millón y medio de gastos a la mitad de lo que es el proceso. Recordemos que Morena le dio a cada uno de sus aspirantes a dirigir la cuarta transformación al interior de Morena, cinco millones de pesos pues esto eh, les causó escozor a los, a los derechistas, pusieron una denuncia, que por qué, que no sé qué tanto, de dónde salieron los recursos, había mucha publicidad, y se dio el hecho del que el tribunal dictó al INE que se, que se hiciera cargo, que vieran, que, que procesaran todo, todo esto y que delimitaran todos estos procesos, que sí, que no podían hacer, hubo un agarrón, fíjense de qué manera al interior del Instituto Nacional Electoral, Vamos a ver. Para entender esta cuál parte. es el modelo que se está planteando en esta parte, en los lineamientos, eh, estos aspirantes podrían por la mañana ir a una sesión del Congreso, inclusive presidir la sesión del Congreso, por la tarde acudir a un evento proselitista de su Frente contra México y por la noche injuriar al presidente. Y el presidente de la República no tendría la posibilidad de hacer ninguna referencia en su conferencia mañanera a esa situación y por supuesto no tendría derecho a ejercer el derecho de réplica eh, en este modelo que se está planteando. Ahora sí que ni mandado hacer para los eh, aspirantes de la oposición golpear al presidente y permanecer en la completa. Comunidad. por eso la resistencia a pedirles expresamente la renuncia a Santiago Krill y Xochitl Galvez para que ya dejen el cargo, para que suelten ya el hueso y se vayan a hacer sus recorridos sin recursos públicos. Y segundo, la gran contradicción que representa que no quieran que Xochitl Galvez y Santiago Krill dejen el puesto, pero sí ordenan silenciar a todos los servidores públicos para que no puedan hacer mención de estos personajes y no hay que ser inocentes. Esta disposición tiene destinatario particular, que es el presidente de la República, para que el presidente no pueda referirse a ellos, aun cuando, según su modelo, ellos tienen la posibilidad de seguir siendo servidores públicos y, por tanto, deberían estar sujetos a la crítica de cualquier persona, incluida el presidente. Para... Pues ahí está, amigos, y es que la incongruencia de la derecha no tiene límites. Primero empezaron a, a, a poner ahí hincapié, a, este, a estar fastidiando de que por qué Adán Augusto, por qué Marcelo, por qué Claudio Schema ¿Iban, iban a apoyar la cuarta transformación cuando estaban en sus cargos cada uno, ¿no? Ahora que ellos están promoviéndose rumbo a las elecciones del 2024, ellos no quieren dejar los cargos, no quieren dejar los puestos, pero aparte quieren censurar al presidente de la República. Eh, Zavala, eh, maestra Clau, la maestra o ministra Claudia Zavala, pues puso en contexto esta, esta decisión de decir que qué era lo que iba a pasar ¿no? en esta situación, que si las corcholatas, que si no sé qué, que... Prácticamente no había democracia, ¿no? ¿Y que quién iba a dirigir todo este asunto? Constituyen un intentos de defraudar la ley o del consenso social que se construyó desde 2007 para atajar la inequidad o las posibles inequidades en los procesos electorales. Luego de estas luchas que hemos eh, realizado, la pregunta es simple, pero determinante. Luego de dos siglos de lucha para establecernos como un país de leyes, ¿existe hoy en el umbral de las próximas elecciones 2024 un compromiso genuino de los principales actores de la competencia al cumplimiento de la Constitución y las leyes? Gracias, presidenta. Gracias, eh, consejera Claudia Zavala. Ha solicitado la posibilidad de hacerle una pregunta el representante de Morena. ¿La acepta usted, consejera? Claro, con gusto, representante. Muchas gracias, consejera. Dice usted que no hay eh, tal como un proceso inédito, pero quisiera saber qué le, eh, cuál es su postura frente a lo que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de hoy en un comunicado que se difundió en sus cuentas oficiales. Y dice lo siguiente, cito, teniendo en cuenta que el INE emitirá lineamientos para regular este tipo de procesos y mecanismos partidistas inéditos en el subjdc 255 de 2023. Gracias. Muchas gracias porque me da oportunidad de explicar. Justamente lo califican como inéditos porque no, no aparecen nuestras leyes, pero me parece que la prolibertad, que es la base fundamental de la sentencia, deja de ver lo que un tribunal constitucional tiene que ver, todo el sistema no se valora que en el sistema no solo existen los partidos, también hay candidatos y candidatas independientes que tienen un proceso previo para poder postular, para poder generar sus apoyos para poder postularse. No se valora el sistema de precampañas que está establecido en la ley, justo como el mecanismo discutido con la intención legislativa para poder entrar en estos procesos políticos de definición de candidaturas. Y no se valora un sistema de fiscalización que está conceptualizado para tener un gasto en esos procesos ordinarios que les corresponden a los partidos políticos para hacer sus procesos políticos, al margen de los procesos electorales. Gracias, eh, consejero. Pues ahí está, inconformes, ¿no? Porque se les, se les adelantó Morena a los demás partidos y ahora no saben ni qué hacer en esta situación quisieran frenar a Morena, quisieran hacer, olvídense, muchísimas mañas, mañonzadas que hacían cuando estaba Lorenzo Córdoba, Sir Murayama, Jacobo no pueden hacerlo se tienen que cuadrar, tienen que hacer las cosas lo mejor posible, ahorita vamos a ver cómo quedó, pero aquí viene el agarroncito ¿no? este agarrón, donde sale a relucir hasta Norma Piña ...de gastos por persona inscrita en estos procedimientos, a que referencia en la primera ronda. Gracias, Montejera. Eh, consejera Carla Humphrey, acepta una pregunta. Gracias, consejera. Muy rápido, para poner el ejemplo de por qué sí será necesario este periodo, como nos están imponiendo nuevas eh, obligaciones de. Eh, de gasto, por ejemplo, el tema de las encuestas es un tema que no estaba previsto eh, previo a estos lineamientos. Entonces, si consideramos que el costo de las encuestas que nosotros difundimos, por ejemplo, en una rueda de prensa de nuestro dirigente, deben ser considerados como, como gasto en este proceso, entonces tendríamos que reportarlo eh, eh, ahora. Entonces, darnos este, este proceso para hacer una revisión de todos los lineamientos, ver qué nos falta de, de haber reportado con base en lo nuevo que se nos está establecido, para simplemente cumplir de manera correcta, eh, saber qué hacer en esos, en esos, en esos casos. Me parece que lo que estamos tratando de hacer es que entren o por lo menos se puedan aplicar estos lineamientos lo antes posible derivado de pues que son procesos que ya están en marcha, que si bien nosotros tenemos elementos anteriores que hemos ido recuperando o recopilando por distintas acciones de este instituto, comisión de quejas y comisión de fiscalización, la verdad es que tanto el retiro de toda la propaganda como la regularización de estos gastos, creemos que tiene que ser lo antes posible y por tanto es que cuando menos la propuesta es en estos plazos que se están haciendo, con lo cual yo estaría de acuerdo, aunque bueno, si se decide por la mayoría el poder ampliar un poco estos gastos, pues también, digo, estos tiempos, pues también pues podría acompañar esa determinación. Gracias, concejera. Eh, tiene en este momento el uso de la voz el representante del PRD. Adelante. Gracias, presidenta. Nada más para reaccionar a una de las eh, cosas que dijo el diputado Hamlet en su última intervención y que ha sido, este, constantemente repetido tanto por los legisladores de Morena ayer lo que leímos en los periódicos, también lo dijeron aquí los gobernadores, este asunto de se le está cortando la libertad de expresión al presidente de la República. Me parece que es una mentira falaz lo que se está diciendo. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho de decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Solo que el ciudadano López Obrador, desde diciembre del 2018, no es un simple ciudadano López Obrador. Es el presidente de la República. Es el presidente de todas y de todos. No es... El presidente de los 30 millones de votos que votaron por él o de los 15 que votó por Morena en la elección intermedia no es el presidente de solamente una parte de este país, es el presidente de todos. Y él tendría, al igual que todos los funcionarios públicos, de guardar cierta compostura y no intervenir en cosas que no tendrían que intervenir. ¿Quién lo va? ¿Quién se va? Quién, ¿Lo van a atacar y cómo se defiende? Se queja el, el, el amigo Eurípides. Para eso están ustedes, para eso está el presidente de su partido, están sus legisladores, están otros tantos cuadros que podrían salir a defender al indefenso presidente de la República. Por favor, dejemos de decir esa mentira. Y el presidente también tendría que entender, y parece que hoy en su mañanera donde nos, ya nos dijo que serenos morenos, eh, parece que el presidente ya entendió que es presidente de todos y que con sus este, mañaneras incendiarias de, todo, de un día así y el otro también no ayuda en nada a este país. Espero que el presidente haya entendido por fin, ya casi en, los, eh, en el ocaso del gobierno que es presidente de todos y de todas, no solamente de los que votaron por él. Entonces yo creo que este asunto de su libertad de expresión está llevándolo en un lugar donde realmente no está pasando eso. Ahora, el, presidente, el ciudadano López Obrador quiere opinar de todo. Es muy fácil que vaya y que presente su renuncia. Es cuanto presidenta. Gracias. gracias a usted, señor representante. Ha solicitado el uso de la voz el consejero Ukip. Adelante, consejero. Gracias. Eh, a ver, me parece que el cambio que propone la consejera Conflin en materia de encuestas es pertinente. El texto tal como está, efectivamente, significa que si alguno de los sujetos obligados blande un resultado electoral, Automáticamente se ha hecho acreedor a una incorporación a su gasto de. Pues una encuesta nacional básica debe estar en el orden del millón y medio de pesos. Eh, me parece que sí hay una desproporción. Eh, en la propuesta de la consejera, pues es un poco más molesto, pero digamos que contaría como un spot o algo por el estilo. Y su, bueno, es que lo mejor no uso el ejemplo del spot porque va a salir en más del millón y medio de pesos. Este, pero digamos, se podría hacer una, una tasación más adecuada a la realidad. Eh, digamos esto como una manera de, de, de intentar un instrumento de, pues otra vez, de generar igualdad. Porque en principio yo estaría de acuerdo en que esto no se no se considerara así. A ver, es que también es parte del debate público. ¿Quién sale ganando una encuesta? ¿Quién dio esa encuesta? ¿Quién la hizo? Pero decir, este, bueno, Andrés Manuel dijo que una de sus candidatas salía muy arriba en el financiero. Toma, millón y medio de pesos Morena. Y del otro lado dicen, pues es que Sochi no hizo sino salir, este, al, al espacio público y creció como espuma en, en las encuestas, según dice. Y entonces cita tres encuestas y pum pum pum, cuatro y medio millones de pesos. Este, pues no, no creo que, que, que esto sea, sea pertinente. En cuanto al asunto de ampliar los cinco días, eh, pues yo quisiera oír una propuesta específica, porque, si bien en principio no me opondría a una ampliación de ese término en lo particular, eh, pues sí creo que habría que ver qué tanto se podría ampliar sin que esto afectara eh, la efectividad. De las nuevas disposiciones eh, para fiscalizar los gastos que de cualquier manera tenían que ser reportados en su totalidad. No nos olvidemos de eso. Lo que el reglamento impone es una nueva clasificación, en todo caso, pero de gastos que de ninguna manera antes no tenían la carga de, de ser reportados y ahora sí lo tienen. Eso no es así. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Adelante, diputado Hamble. Gracias. Dándole respuesta al consejero Ukip, la propuesta de Morena serían 10 días. Eh, y sobre lo que comentaba el representante del PRD, y gracias por el comentario, Mire, lo que desde Morena creemos que no se vale es que el presidente de un poder, el legislativo, porque en la ley orgánica del Congreso se establece que quien preside la mesa directiva es el representante del poder legislativo y preside el poder legislativo, pueda utilizar impunemente sus conferencias, la plataforma que le brinde la propia Cámara de Diputados, porque la designación del coordinador de comunicación social es facultad del presidente de la mesa, y que del otro lado el presidente de otro poder, el titular de otro poder, el ejecutivo, no tenga el mismo nivel de interlocución. Eso es lo que no se vale. Y a eso le podemos sumar otro factor, que la presidenta de un tercer poder, el judicial, incluso se pueda ir al extranjero a golpear desde fuera de territorio nacional al gobierno del presidente de la República. Es natural que en una coordinación, en una distribución y en una división de poderes, porque tienen las tres variantes, en algunos ejercicios van juntos, en otros eh, difieren, es normal que exista esa interlocución. Lo que no se vale es que el presidente de la República no pueda hablar y los titulares de los otros dos poderes sí. Eso es lo que manifestamos desde Morena. Gracias. Gracias. El diputado, eh, el diputado Humberto Aguilar. Gracias, señora presidenta. Buenas noches. Tres reflexiones únicamente. Primero, no esperamos que cambie el pasado, pero sí exigimos que se sancionen las violaciones que provocaron en el pasado reciente las corcholatas espectaculares, bardas, mobiliario urbano, utilización de aeronaves del gobierno mexicano y del ejército para uso personal y para promoción personalizada de la imagen. Eso sí, se tiene que sancionar. Segundo, lo inédito no es sinónimo de legal y el derroche de propaganda, siendo inédito en esta etapa, por supuesto que es rotundamente ilegal. Y tercero, un acuerdo del INE no puede ir en contra de la Constitución, aunque los de Morena quieran que los legisladores soliciten licencia para el proceso político, pero ellos lo quieren no para defender la equidad en el proceso político, porque ellos provocaron la inequidad cuando los funcionarios públicos, secretario de gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, estaban en actos promocionando su imagen. Ellos quieren que soliciten licencia a los legisladores para tomar decisiones contrarias a las que ha tomado la presidencia del Congreso en uso de sus facultades. Ese es el fondo del asunto y debe quedar muy claro. Gracias. Pues ahí está, amigos. Fíjense, totalmente iracundos y mentirosos como este señor, hombre. Tremendo, tremenda la mentirota que, que hace en contra del partido morena, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, amigos. Pues así quedó, así quedó delimitado esta situación, amigos. Vamos a ver, a ver si habla en unas horas más el presidente Andrés Manuel sobre lo que, sobre lo, cómo quedó al interior de este instituto nacional, eh, eh, instituto nacional Electoral. Pues ya emitió los lineamientos, ¿cómo quedarían? Los lineamientos básicos para regular los procesos partidistas inéditos rumbo al 2024. Pues amigos, estaría delimitado, ojo, Frente Amplio por México, que son PRI, PAN, PRD, las llamadas corcholatas, Morena, PT y El Verde, y han quedado ya delimitados por el Consejo eh, de coordinación de los comités de la defensa, este, digo, del, de los, eh, del interior del Instituto Nacional Electoral. Punto número uno, ponen un tope de gastos de campaña de unos 34 millones de pesos para cada uno de los aspirantes que participan en estos procesos internos de selección. Ojo, no son campañas, son procesos internos, eso sí. Luego, punto número dos. El INE también estableció límites para el financiamiento privado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de Adán Augusto, fíjense, por lo que estas aportaciones tendrían un tope de poco más de 2 millones de pesos. Es decir, Adán Augusto no podría gastar más de este tope de, él, de su bolsa, pero podrían ayudarlo simpatizantes con un tope también. Dice, mientras que los militantes o simpatizantes solo podrán... Desembolsar poco más de 500 mil pesos, 534 mil pesos, me imagino, así más o menos. O, o sea, para entender, si a Don Augusto, es un ejemplo, no, no es que estemos en contra de Don no Augusto, a Don Augusto dice: No quiero los 5 millones de pesos, yo le no voy a meter dinero en mi bolsa. No, nada más le puede meter poco más de 2 millones de pesos. Ah, pero pueden ayudar los simpatizantes, cada simpatizante con un tope de 500 mil pesos. Bueno. En tanto que se eh, prohíbe, ojo, la participación de los poderes, ojo, ejecutivo, legislativo, judicial y federación de las entidades federativas y los ayuntamientos, así como las dependencias, o sea, no pueden meter su cuchara. Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, aquí es donde le ponen un freno al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, dice estatal o municipal, centralizado o paraestatal, a los. Y los órganos de gobierno de la Ciudad de México, o sea, tampoco Martí Batres, por decirlo así. Asimismo, se advirtió que la propaganda instalada, aquí viene el tema de toda la publicidad, instalada en vía pública, aquí se supone que deberán haber analizado qué es propaganda política y cuál no. Pero fíjense, cierran con esto. Instalada en la vía pública, llámese, pinta de bardas y espectaculares, o sea, en general lo barrieron con todo, así como la propaganda en radio, televisión, revistas, salas, cines, internet, utilitarios, así como los gastos que deriven de transporte, hospedaje, alimentación serán observados y contabilizados con el INE. Aquí, aquí, pues es muy generalizado, no, no están analizando lo que dijo el, 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 el tribunal electoral, que tenían que ver. Y delimitar qué era así campaña proselitista y qué no. Pues es, es, esas son parte de lo que dictó el INE. Dice: en este sentido, queda prohibido que los partidos políticos hagan uso de sus prerrogativas para contra, eh, contratar tiempos oficiales en radio y televisión para difusión de sus procesos internos. O sea,. Ni, ni la coalición de los pillos ni la de Morena pueden hacer esto, mientras que la fija como fecha límite el 2 de octubre para que los partidos aspirantes presenten un informe de los ingresos y gastos de procesos internos. Morena lo está haciendo, pero aquí hay, hay una situación que recordemos que muchos de estos espectaculares o anuncios están hechos por ciudadanos. Ahí cómo va a proceder, por eso el tribunal decía, eh, pues que se analice ¿no? toda esta situación. Bueno por otro lado, el acuerdo del INE permite que las personas servidoras públicas que asistan a los eventos realizados, en el caso de Xochitl Galvez y Santiago Creel, fíjense nada más, ahí cómo favorecen, dice, eh, de los eventos realizados por las aspirantes internos siempre y cuando sean días inhábiles, o sea, pueden estar fines de semana. Xochitl Galvez está todo el tiempo, ¿eh? Y bajo una participación no preponderante en el evento, al tiempo que no obliga a las, a las y los aspirantes a renunciar a sus cargos. Ese es el tema de Schochilgal y Santiago Creel. O sea, lo defendieron, salieron a defenderlo, hombre. Dice, eh, pero dejan claro que los contendientes no podrán hablar sobre proyectos ni de las plataformas o propuestas electorales, así como pronunciamientos de índole electoral o solicitar el voto. Pues así queda todo esto, amigos, en esta resolución. Como les decía, se brincaron algunas cosas que el Instituto Electoral, el, el Tribunal Electoral, había dictado. Así es como quedaron algunas cosas claras, otras no tan claras. Pero, pues así cerraron las votaciones. Vamos a ver este momento. Al punto dos con los comentarios recibidos por la consejera Norma de la Cruz, pero también con el engrose presentado el día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, les ruego levantar la mano. En contra. En contra? Consejera presidenta, ha sido votado por unanimidad en lo, en lo general. Ahora someteré a votación en lo particular el artículo 7, fracción sexta del eh, delineamiento en los… como viene en el alineamiento. El, en el lineamiento. ¿Cómo viene? ¿Es la propuesta original? ¿El 7? Ajá, es el de los topes. No, el, las que teare... son las ah, directrices. De lo, okay. lo, que, vamos, lo que yo pedí que se retirara y donde no hay consenso es en que se retirara de la definición De la definición del inicial, del glosario. ¿Sí? Del glosario, sí. sí. Ya está retirado en el engrosé, no está. Por lo tanto, así es. En el glosario específicamente. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Quienes estén por la afirmativa, de acuerdo a, a cómo como está en el glosario. Con el glosario. Como está en el glosario. ¿En contra? Ha sido aprobado a favor por, por, por seis votos a, a favor y cinco votos en contra se queda como está establecido en el glosario se, digo seis ¿S -S seis votos cinco. a favor el siguiente secretario se somete a su consideración el que estaba el, el que era el artículo 31 ahora 32 que en los términos como está establecido en el lineamiento que se refiere a los topes de gastos de campaña como vienen como vienen, vienen en, el en los términos del proyecto quienes están por la afirmativa si van a levantar la mano en contra ha sido Aprobado por siete votos a favor y cuatro votos en contra. Seis cinco. No siete ¿No? ¿Siete, cuatro? siete cuatro. Bueno. Horas del día. Se perdona que no vea bien. ¿Eh? <laughs> Muchísimas gracias, secretaria. Una vez agotados los puntos del orden del día, eh, sírvase proceder a lo conducente para la publicación en el diario oficial de la Federación de los documentos aprobados en esta sesión. Asimismo, informe el contenido del asunto aprobado en la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente para los efectos conducentes. Señoras, señores consejeros, representantes de los partidos, compañeros de este instituto, de todas las áreas que hicieron el favor de estar aquí con nosotros en esta sesión, gracias por su presencia. Buenas noches. Se levanta en este momento la sesión. Pues hasta ahí, amigos. Así quedó la sesión. Así es como quedó ya prácticamente este proceso rumbo a las elecciones del 2024. La cara de Xochitl Galvez, amigos, esta va a ser el día de mañana. El día de hoy, más bien. El día de hoy va a ser esta. Fíjense lo que dice acá este tuit. Dice, ¿crees que la derecha sería capaz de hacer un colosio con Xochitl Galvez para así culpar al gobierno del presidente AMLO? A. Ah, punto A. O, o pon un A. Si son perversos irían todo lo todo por culpar al presidente, pues claro que sí, López Dóriga y desestabilizar el gobierno. Pues sí, ni un B si no. Pues amigos, ayúdenme a opinar, compartan esta este este en vivo, déjenme sus comentarios, pulgar arriba, que llegue a todos los mexicanos posibles. Esto es importantísimo, amigos, y que tengan un excelente inicio de jueves, amigos. Tremendo este asunto, así es que nos vemos en un en vivo más adelante.